Edición. En esta ocasión le venimos a presentar un Big Board hecho a base del Artemis M11. Como ya todos conocen, es el mismo rifle que lo podemos conseguir en 5.5, 6.35 original de fábrica. En esta ocasión lo hemos hecho en calibre 9 mm o .35. A pedido del cliente le hicimos un camuflado, le hemos modificado la válvula. Se le ha hecho un regulador, de tensión de resorte martillo. Está provisto con supresor, un tubo cañón Mogia de 600 milímetros, se ha reforzado el cerrojo para soportar las presiones con las que trabajamos. Las presiones operativas de este rifle son de los 200 a los 150 bar, podemos sacarle el mejor provecho. Nos arrojó 8 disparos. La potencia que nos arroja son de 120 a 130 joules de pegada. Y bueno, la verdad es que es un rifle muy lindo. En esta ocasión se lo ha montado de una mira Walter 8 a 32 x 56, con rueda de paralelaje para sacarle mayor provecho. Y bueno, mucho más para decir del rifle. Como ya todos lo conocen, es un rifle del cual ya hemos hecho otros videos. No hay más para decir y vamos a ir a las pruebas de tiro. Las vamos a hacer a 30 metros y 50. Las vamos a hacer por ahí. El mejor balín que nos dio mejor resultado, el JSB. Nos dio los mejores resultados en precisión. Utilizamos unas puntas, pero hoy que tenemos un día muy ventoso, nos dispersó mucho el tiro. Y en esto nos entró bastante bien, muy bien. Así que bueno, más ya que hablar no hay, así que vamos a las pruebas de disparo, ¿eh? Bueno amigos, vamos a las pruebas de disparo con JSB de 81 grain. Se me fue un poco este. Bueno amigos, hemos tirado 8 tiros. El límite fueron 200 bar. Con 8 tiros nos ha quedado en 150 bar. La verdad que han sido buenos tiros. Vamos a la precisión de este balín. Para mí ha sido realmente muy buena la precisión. Lo hemos probado en 35 y 50 metros. Así que bueno, vamos a la precisión. Acá vemos los disparos. La verdad que hemos hecho un solo agujero. Muy preciso. La verdad que el cañón Mogia de origen nacional
se comporta muy bien, los balines lo acompañan muy bien al cañón. Y bueno, ¿qué más que hablar? La verdad que ha quedado muy satisfactorio, nos gustó mucho cómo ha quedado, sobre todo en precisión. Hemos hecho 8 disparos, este fue el que se me fue. Han sido muy, muy precisos, todo al mismo lugar. Por ahí, más allá de la potencia que queremos desarrollar, también va de la mano la precisión. No logramos nada, mucha potencia sin tener precisión. La verdad es que es muy bueno el conjunto, no ha gustado mucho. Es bastante silencioso con el supresor. Y bueno, si les gustan los videos, como siempre, síganos, denle like si les gusta el video. Y denle a la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Realmente muy agradecido por todos nuestros seguidores, a pesar que es un canal relativamente nuevo, tenemos muchos seguidores. Ya se va a venir un sorteo para todos los seguidores, sobre todo los seguidores argentinos, ¿no? Ya que por ahí lo que vamos a sortear no se puede mandar a otros países. Con un poco de gusto a poco, así que vamos a hacer unas pruebas sobre una tala y una, a ver cómo impacta. Vamos con las pruebas. Vamos a una botella de agua. Y vamos un disparo a 100 metros. Enfócame allá. Vamos a ver los 100 metros. Vamos a 100 metros a pesar de que hay mucho viento, pero lo mismo vamos a probar cómo llega, ¿eh? Realmente espectacular. Impactó en la tabla como queríamos. Surtió totalmente la botella. Entrada, salida. Observemos cómo ingresó. Esta que es una tabla orificio de entrada. Salida. Y un detalle. Observemos el impacto, cómo siguió, cómo rompió la tabla. La verdad que pega muy fuerte. Observemos a 100 metros. Esto es un fenólico, es muy firme. Observemos a 100 metros lo que fue capaz de hacer. Acá está el balín. Enfócame allá. Son 100 metros, la verdad. La verdad que un tiro muy potente.